Las juventudes se han asociado tradicionalmente al cambio, al carácter crítico, contestatario y subversivo de lo tradicional y la norma. En ellas se depositan los anhelos de libertad, democracia y justicia. Prueba de ello es la década de los 60, en la cual emergieron movimientos sociales y estudiantiles que cambiaron la historia. Fue a partir de 1968 que las juventudes decidieron distanciarse del Estado y todo lo institucional ante la hegemonía de un partido único y sus acciones autoritarias y represivas. Por ello, con el objetivo de reconciliar a la juventud con el Estado, el 29 de enero de 1970 fue decretado el derecho a ejercer el voto a partir de los 18 años y no a los 21, en el contexto de los comicios que se vivirían el 5 de julio de ese año. Hoy en día, las juventudes ven representadas muchas de sus reivindicaciones, producto de las luchas del pasado, en un sistema político cada vez más democrático. Quizá por ello, sean las y los más jóvenes de 18 años, que recién se integran a la lista nominal, quienes votan más, como sucedió en las elecciones del 2018 y del 2012. En este contexto, las y los primeros votantes ejercerán su voto y se sienten representadas y representados por alguno de los proyectos políticos que contienden por la presidencia de la República. Bueno, tengo 21 años y sí, es mi primera elección presidencial y sí voy a votar. ¿Y como joven tú te ves representada en alguna de las tres opciones? No. Tengo 18 años, esta es mi primera vez votando en jornada electoral por presidente y pues la verdad siente raro hacerlo por primera vez y pues aunque no lo parezca es una gran responsabilidad el votar. ¿Y alguna de las candidaturas te representa como joven? La verdad no, estas candidaturas personalmente ninguna me agrada. Estoy muy emocionada y había esperado tanto este momento, sinceramente. Sinceramente no. Aún no me identifico con uno. Siento que algunos partidos sí tratan de llegar a los jóvenes, pero no cumplen con su cometido. Caen en estereotipos, cabizbajos y no, o sea, no me siento identificada. Tengo 21 años. Es mi primera elección presidencial. La verdad sí planeo votar. Creo que es responsabilidad de todos como contribuir un poco a las decisiones de nuestro país. ¿Y como mujer y joven, te ves representada en alguna de las tres opciones candidatas? No, la verdad no. No me parece, pues, algunas cosas, ¿no? Pero siento en parte que el hecho de que haya dos mujeres candidatas sí me representa. De acuerdo con los resultados del estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 del INE, las juventudes de 18 años superaron la media nacional con un 64.7% de participación. En contraste, disminuyó la participación entre las personas jóvenes de 19 hasta los 34 años, junto con las de 80 o más. Ambos grupos registraron la mayor abstención. Este 2 de junio de 2024, son 14.9 millones de personas las que tienen entre 18 y 24 años y que podrán votar por primera vez en la elección presidencial, de un total de 99 millones de electores registrados. ¿Ellas y ellos conciben otras formas de incidir políticamente en la realidad del país? ¿Cómo será la participación de las juventudes que elegirán a la primera presidenta en la historia de México? Lo descubriremos. Hiroko Nakamura, SPR Informa. Thank you.